Tengo la camisa negra. Melvin, sácale. ¿Tengo que poner una yo también? Sí, obvio. Sí. A ver, déjame, pongo una. ¿Ya se persinó, Melvin? No. Siempre que se persina no le sale. Sí, Pero que venga el mesero a sacarla, ¿no? Sí. Sí. No, hasta está. Oh, el... no, está muy vistosa. Venga, escoge una tarjeta, ¿no? Para pagar la cuenta, por favor. No te dejes llevar por las apariencias. Por las apariencias porque engañan. Las ¿Sí? apariencias engañan. Yo también quiero la... Claro, ah, no, apariencia. No, no. ¿Todo gusto? <laughs> pues, me vi reza. Reza. Esa es la primera, la primera? La media, así me Ándale, sí, sí, sí. Ándale, Ay, sí, sí. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡La más pesada no, mi café. <laughs> ¡La más pesada ¡Ya lo dijiste, claro! Ah. Ah. <laughs> ¡Para, Carlos! Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Estamos totalmente en vivo en su programa favorito. Agáchate, mujer, que te quedó champú. Son las 2 de la tarde con 5 minutos en la capital del estado grande de Chihuahua. Esta es una producción de Red Knot. Y en los controles está nada menos y nada más que el veneno favorito. Y no tiene antídoto. Él es Alfredo Sáenz. ¿Cómo anda mi querido productor? Sí. Lle ¿Lleno de energía, de pila? Lleno de energía, de pila. Y aquí está conmigo el Politiquín. ¿A poco, ¿a poco ya llegó el Politiquín? Sí, aquí estoy. Excelente. Hoy estrenamos eh, el, una nueva visita. Eh, se, se une al equipo de Red Knot y el punto G de la política, el famoso Politiquín. ¿Cómo estás, Politiquín? Pues a toda madre aquí, ¿no? ¿A Oye, ¿Qué? meta la madre el politiquín ¿también? Se me pegó de los políticos. Oye, mi querido. Hermoso. Mi querido politiquín, dime la verdad. ¿Cómo se portó Alfredo en el programa de la mañana? Como un caballero. Yes. El Qué hermoso. Porque hoy fue. Jueves de ellas sin filtro. Entonces, pues ya sabemos cómo termina aquí mi, mi querido productor muy emocionado. ¿Cuál fue el tema de hoy, termina Alfredo? Termina extasiado. <laughs> ¿Termina extasiado el cabrón? Así oye, es. oye, Politiquín, ¿cuál fue el tema Dime. de hoy en, en ellas sin filtro? ¿Te acuerdas? Los cuñados gorrones y las eh, nueras huevonas. ¿no? Ah, <laughs> cuñados gorrones y nueras huevonas, válgame Dios. ¿Qué edad tiene Politiquín? Ah, pues hay que preguntarle. ¿Cuántos años tiene? Politiquín? ¿Tiene edad o no tiene edad? Cinco años. Cinco. Tan chiquito y tan grillo, cabrón. Sí, pues así he aprendido aquí de la política chihuahuense. No, pues de la política chihuahuense no se aprende mucho. Bueno, y estamos eh, transmitiendo desde el punto G la política fanpage de Facebook y noticias en Chihuahua. También tenemos página de YouTube, nuestro canal, pues suscríbase por favor. Y, eh, a ver, ¿qué dice ahí? Marcos Ramírez, chido el politiquín. Sí. <laughs> Saludos, Marcos. <laughs> y también búsquenos en TikTok. Búsquenos en TikTok, donde vea el logo el punto de que la política, suscríbase, por favor. Eh, ¿qué, ¿Qué más datos hay que hay que dar para cerrar la semana? Porque el jueves es fin de semana para nosotros. ¿eh? Hoy es fin de semana para nosotros. Ah, la temperatura es de 20 grados centígrados. 20 grados. <laughs> 20 grados centígrados eh, con sensación térmica, dependiendo si se pone chamarra de 35, si camina encuerado a la sombra, pues como de 10 más o menos. Por ahí anda la temperatura. Son las 2 de la tarde con 10 minutos en el reloj amañado de Alfredo. Ahí te encargo, Politiquín, que me cuides el, el reloj de Alfredo, ¿eh? Pues es que siempre se pasan ustedes. Chinga, ya no De 5 años ni le das a ver el reloj el cabrón, pero, pero lo tiene controlado este güey, ¿verdad? <laughs> Bueno, y saludo con gusto, por supuesto, a mi co-conductor y amigo. <risa> <risa> no, no digo <laughs> nada, ya está <laughs> desmintiendo lo que <car> <laughs> <laughs> Él es la voz cadenciosa, terciopelada y angelical de los micrófonos políticos en la ciudad de Chihuahua. Yo creo que si Don José Zorrilla, autor de Don Juan Tenorio, lo viera desde el más allá Estaría contento de ver la nueva versión de Don Juan del siglo XXI. Chula. <laughs> Él es no el, no el hermoso Peralta, sino el hermoso Villarreal, el licenciado encantador de grillos, Fernando Villarreal. Mm, bueno, más, qué bendición. Si ¿Sí estamos en el micrófono o no. Sí, sí, te, ¿Te oyes. Hace, ¿te ¿sí? oyes. Claro, sí, claro, me, señor. Yo siento que no me oigo. Oye, pero qué Oye, bueno. Oye, Juan que... Tenorio estaría entonces encantado, ¿no? No, man? pues sí, yo creo que sí. Este zorrilla. Oye, pero qué bueno que pregunte si hay que checar, porque este cabrón ya no cabe en su cabina de DJ. Ajá. Ya no cabe con tanto aparato y consolas y controladores. Entonces. Le, sí, es que quedó muy reducido ahí. Qué gusto conocer al politiquino. Me llena de alegría. Le mando un fuerte abrazo. Y es picarón, sí, 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 sí. Se ve sí, que es sí Sí. No, pues es que ahí conozco de la política. <laughs> poquito, poquito, pero ahí ando. Lo que no puede decir en por la libre lo dice sí, aquí. Sí. <laughs> <laughs> <Para que> cara <laughs> Politiquín, como es menor de edad, no tiene convenio, entonces sí. se deja caer, <laughs> se deja <laughs> caer el gacho. Sí, ahí no hay pedo. <laughs> Oigan, estamos estrenando arbolito. Nos dejó este. referencia Nuestras amigas de Ella Sin Filtro, Abril Padilla nos dejó el arbolito. Así como pelos de galaxia. Es, es jueves de yodo. De yodo. De cargada. De cargada. Hay muchos comerciales, digo, muchos este, comentarios. A ver, échale eh, los, echa comentarios los comentarios, porque... políticos. Guillermo Larcón, ¿se imaginan si Monona Chuba tuviera ganas de jalar? ¿Le podría arruinar los planes al PAN en 2024? Fíjate Ojalá. que es buen punto, Guillermo. Pero no, los dejan robar y conseguir poder para el 2024. Hoy empezaste enojado, Guillermo. ¿eh? Sí. Con todo, ni saludó el cabrón. Llegó a, a meter arriba Candela. Morena F. García, arriba, Morena, vamos por el 24. Silvia González Muela, hola, luces guapo, Toño, ¿será que te bañaste? Fíjate que me toca los sábados, Silvia. Me toca los <laughs> sábados. Ana Delgado, saludos hermosos, pero sobre todo infinitas bendiciones. Te es que regreso. Cita, no, una, wey, andas a demasiado. Sí. Sí, ¿no? ¿Era? Ando... María Ortega Algado, qué simpático, ya me hicieron el día. Saludos, saludos a ti, saludos, María. María, un fuerte abrazo. Un abrazo, Silvia, entonces se muela Ah, ya ve la razón, estás vestido formal, muy bien, saludos. Jueves de saco, mi querida Silvia, jueves con saquito. Judith Monarre, saludos chicos, saludos, Judith. Saludos, saludos. Un abrazo de regreso. Bueno, pues entonces arrancamos, empezamos con, en el intro con un video bastante interesante. Plantica la temática, ¿cómo estuvo eso del video? Fíjense que. Eh, Hubo un, un grupo de personas en el conocido restaurante favorito de Marco Bonilla, por cierto, el Muchomos De empresarios. Sí, de empresarios. 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 Eh, que se echaron ahí este, botana, botellas y todo el ajá, kit, ¿no? Ajá. La cuenta ascendió ahí... este, Bueno, ya, ya había pasado, pero ahí la, el video se veía que era de 73 mil pesos. Ah, más barato. Andaban desganados. ¿Cuántos jados. salarios mínimos? No, andaban <laughs> desganados. Mira, ahí 73 mil, 331 ajá. pesos. Barato ya de La Ya con IVA. Y, 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 y sin propina, creo. Sí, sí, sin propina, pues póngale ahí un, un, un 20 si son este, justos, un 15 si son codones, ¿verdad? o los, un 10 si son codos, más bien un 15 mínimo, don, mínimo 12 mil de propina, ¿no? Sí, ponle. Sí. Unos 12 lanas, ¿verdad? Entonces, que, que ande llegando casi a los 90, ¿no? Este, bueno, 85, pues. Total. ¿Por qué esto? Eh, bueno, independientemente de la acción frívola, esa es un juego ahí entre gente que, que, que tiene... Pudiente. Un... Sí, gente pudiente, vamos Ajá. a decirle. Eso de hacer una especie de ruleta rusa con las tarjetas, las ponen todas y las revuelven y que un mesero venga, la saque y pues el dueño de la tarjeta. Es el que va a tener que pagar todo. En lugar de repartirse la cuenta, el, el agraciado dueño de la tarjeta que haya sacado el mesero es el que va a pagar toda la pinche cuenta. ¿no? Ese, ese jueguito ya tiene ajá, el rato que, 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 que acostumbran a hacer la gente que. Pues que, pues que se les da. ¿Qué que, que 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 traen con qué? ¿Qué traen con qué? ¿Cuál qué es? a qué se dedican no llevo qué. Yo creo que han de ser este. han de ser periodistas de Por el libre, ¿no? A lo mejor. No tendrán no. estética, algo. No tendrán estética. ¿Han de poner ¿salgo? uñas. O, no, no, no. o venderán ese, menudo los domingos. Ese señor. que pagó es constructor de Maru. Hágame ah, la chica. ¿Y cómo está enterado este politiquín? Sí, o es que va un paso adelante, traes mucha información. Entonces, uno de ellos tiene una constructora sí. y esa constructora. agraciadamente. Es de las beneficiadas de la obra pública del Ay, estado. Trae, pues Fíjate nada más, es correcto. Pasamos este video no no solo por el, el hecho en sí un poco frívolo si ustedes quieren de jugar así de esa manera. O sea, pues cada quien puede hacer consular lo que guste. Eh, sí es eh, un poco ofensivo, puede ser, que publiques en tus redes sociales una cuenta de 73 mil pesos y este tipo de juegos y todo. Pero bueno, pues cada quien hace consular en lo que no, sea. claro. Porque luego no falta el, el, el cabrón este que, que quiere tirarle para arriba y cuando hacemos este tipo de comentarios dice ¡Uy, qué envidiosos como ustedes no pueden! Y la no, y no podemos. Y, de ¿Y la neta que no. <laughs> Pero bueno, sí. oye, sí. las cuentas en el tacosteño no pasan de 600 pesos ¿verdad? por cuatro personas. Por cinco. cuatro. Y sacando vales Son 150 por persona, cabrona. No, pero. Y a, las monedas a la chica. A lo que iba es que no, no pasamos este video simplemente por comentar el hecho, sino eh, lo, lo, que, lo que saca de provecho el punto G la política de esta de esta vagancia es que efectivamente la persona de saco que vieron ustedes ahí, y si la puede volver a poner el productor tantito, se lo agradecería. La persona de saco que ven ustedes ahí es eh, el cachete, le dicen sus amigos. Uh -huh. Se llama Carlos Fierro. Carlos Fierro, esta persona que está ahí, que de hecho es el que le tocó pagar la cuenta y uh -huh. sacaron su tarjeta. Este hombre de saco que vemos ahí, Carmen. Mala suerte, le tocó. Sí, ah, chingaba. Chingaba. Oye, no, pero a mí se me que es muy suerte te voy a decir por qué. Ajá, bueno, ajá. Carlos Fierro y su hermano este, Oscar Fierro, que es el mayor, son los este, dueños de la constructora Figosa. La constructora Figosa tiene, desde que Maru empezó en la alcaldía, que es la consentida de Mario Eugenia Campos Galván. Ah, él la por tocado. Los Dios. mejores contratos se los, mm. se, los, se los lleva este Figosa. Y bueno, pues este llama la atención. Eh, son, son, son jóvenes, de hecho, si se fijan, pues sí, se, se, ve, se ve joven. Llama la atención a lo mejor, este, pues no sé si alguien le habrá jalado las orejas o algo, porque si eres el constructor favorito de un gobierno. Eh, si está, si te, te hiciste brutalmente millonario con un solo cliente que es, que es Mario Eugenia Campos, pues como que subas en tus redes sociales ese tipo de cosas como que se ve mal, ¿no? O sea, sí, pues no. o sea, te pone en el ojo del huracán innecesariamente, güey. Yo creo que hay un principio dentro eh, de la vida pública y, y obviamente privada, y más cuando eh, te dedicas realmente a hacer obra pública wey, y que eres beneficiado por, por recursos públicos. Primero que nada, este, que la mano izquierda no sepa qué haga la derecha, claro. Güey. Se, puso de pechito. A, se puso de pechito y aparte son cosas, güey, que son muy delicadas, güey, porque pues expones simplemente tu empresa y das mucho de qué hablar, güey, cuando por, a lo mejor obviamente por la juventud, güey, y que, qué quieres demostrar de que por más que tengas la solvencia por tu propia empresa. Pero ahora que te dediques a construirle al gobierno del Estado y que seas de los consentidos de Maru, estar pagando cuentas de. Yo nunca había visto de ningún empresario, de ninguna administración, hacer ese tipo de espectáculo. No, claro que no. O sea, de yo. Este tipo de derroches, 73 mil pesos. O sea, millonarios en Chihuahua hay muchos, ¿eh? Claro. Y, y obviamente... Que pueden darse el cuento para eso y más. Sí, obviamente mucho más grandes que, que estos nuevos ricos eh, eh, y no andan haciendo ese tipo de. O lácteos. sea, aquí lo que te, causan, te bueno, causa sorpresa es el hecho de que esta persona sea el actor beneficiario de las obras de gobierno del Estado y principalmente fue en el municipio. Para mí es la sí, única relevancia de, de, del video, les digo, porque si cada, no cada quien puede hacer este consulado lo que quiera, pero sí, o sea, es el contratista público, o sea, este señor no es funcionario, pero indirectamente eh, eh, da un servicio eh, a, la, a, a la sociedad chihuahuense, eh, contribuye a la dotación de servicios públicos a Chihuahua, el repito, de, 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 de forma indirecta. Eh, y, es, y ya eh, en Radio Pasillo se escuchan muchos rumores. Dicen que, que los fierro, Oscar Fierro y a veces este Carlos, Carlitos este se llevan a, a Maru Campos a, y a Cerrato a Las Vegas a ponerse unas buenas pedas, etcétera, etcétera. Se rumoran muchas cosas de ellos. Uh -huh. Pues no necesitamos comprobar los rumores. Wey. Él solito en su TikTok, en sus redes sociales, publica. Eh, ah, o sea, este esto él mismo lo publicó. Él mismo lo publicó. Y Entonces, él mismo lo difundió. Y él es. mismo se encargó de hacer el alabanza. ¿El lo, lo presumió? Hay, creo que su cuenta en TikTok dice Lick Fierro. Y no me acuerdo qué otra letra. A lo mejor por ahí podemos identificarlo en el video. Lick Fierro, él, él, este, él lo publicó, y como dices, bueno, pues los, los grandes ricos este, de, y de muchos años, pues no, no se les ve haciendo ese tipo de, de no. aracles y mucho menos publicarlos, presumirlos. Sí, sí. Entonces, te repito, si ya había muchas historias en Radio Pasillo, que cuando el río suena es porque agua lleva, uh -huh. de que se ponían unas buenas pedotas en El Paso y otras en Las Vegas, con la gobernadora, con Cerrato, y pues es difícil de comprobar. Ahora imagínate, pues ya necesitamos comprobar, porque él solito nos está diciendo que sí, efectivamente, este, pues como nuevo rico, pues hacen ese tipo de Aracles con eh, el trabajo que le ha dado, este, o, o que se le ha pagado con el dinero a todos los chihuahuenses, que repito, si, suponiendo que sea bueno para jalar, no importa, o sea, no, no se le critica que sea contratista. Qué bueno que haga su trabajo y que cobre bien y lo que sea. Pero. Pues yo creo que sí tienes que guardar las formas, ¿no? Cuando te dedicas al servicio público como empresario. Sí, totalmente, y tener cuidado. Y pues yo creo que aquí cabe el, el dicho de que no me ayudes, compadre, ¿no? Sí, que... Y más, como están las circunstancias en la economía en la que está viviendo el Estado, donde no reflejas, güey, ni acción pública. Ni, ni infraestructura física, ni social, ni acciones positivas del gobierno, del estado, y que tus mismos proveedores, pues bueno, se realicen este tipo de actividades, pues bueno. Que yo creo es el único. Son contrapesos muy cabrones, ¿no? Sí, claro que yo creo que es el único porque como ya hemos comentado, pues no hay obra pública, no hay grandes obras. Lo que en lo que sí se ha estado gastando, que sea que en pavimentación y que en, en, en mantenimiento de, de, de carreteras, vías, etcétera, este. <laughs> Pues era, sí, se lo han dado a Figosa, a, Figosa. Por darles un ejemplo. Figosa fue el que hizo las turboglorietas famosas. Ellos hicieron las turboglorietas que quedaron chingonas, ¿no? por cierto. Sí, no, muy bonitas. No. Sí, muy derechitas, muy derechitas. <laughs> uh, uh, estaba aprendiendo uh, a hacer círculos uh, en, uh, en el Kinder. Ejemplo a nivel nacional de las turboglorietas, güey. <laughs> sí, verdad. Oye, y, y eh, bueno, ahí tenemos. Eh, me puse a buscar. Ya ves que no es inquieto uno. Sí, no se te <laughs> da. Hazle el <laughs> hilo, ¿verdad? Encontré como unos 30 contratos de FIGOSA eh, entre municipio y ahora gobierno del estado. Uh -huh. eh, por ahí seleccioné... Miren, ahí vamos a ver unos, ej unos ejemplos. Miren, esa es construcción de 48 mil metros cuadrados de adecuaciones viales a base de glorietas. O sea, es una de las turboglorietas porque uh -huh. dice... Miren, se fijan la fecha arriba. Del 2018. Del 2018 uh -huh. El monto es de 24 millones 381 mil 195 pesos. Nomás uh -huh. ese contratito... Se llevaban 24 millones. Aquí está otro de 173 millones. No más, güey. 173 millones 857, sí. ¿no? Ajá. 173. Y, y si las para bajito, yo creo que era mantenimiento de carreteras, que, era, que es lo que, lo que. Para tapar o H. Para H. 173. Se me millones. hace que era para caminos rurales, ¿no? Bien, este, es este es de 2022, este es de gobierno del Estado ya. Y le dice, ¿qué? 51 millones, Canal. Sí, 51, 51 millones. 51 millones en mantenimiento. 51 millones, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Eso es, yo sería de ese rato, esa hora, entonces. Sí. No las... Sería de Construcciones Sonoras. De Construcciones Sonoras. Eso también es de 2022. <laughs> Navojoa Constructor. <laughs> Construcciones el Jackie. <laughs> el Cachanilla. No, el Cachanilla. La, co la Coyota Constructores. <laughs> Bueno, pues esto, estos contratos son de Figosa. Eh. Oye, lamentablemente ya se volteó Valentín y Nizalde. Si no, sería, sería el operador número uno, ¿no? Aquí en Chihuahua, cabrón. Oye, a lo mejor son las canciones que se escuchan en Palacio, ah, güey. Porque ahorita también tenemos una, un tema de, del príncipe de Sonora muy cabrón. Oh, también, bueno. No, Es que oh, es tan me, de ativo, Cada vez que dices que tienes un tema? Me asusto. No, cabrón, no, no hombre. No. Bueno. Eh, les digo son como 30 contratos los que tengo ahí disponibles si alguien le da curiosidad y me, me los pide con gusto se los comparto eh, ahorita nomás ahí como ejemplo puse esos tres y había otros de 80 mil 100 mil pesos Ajá. que dije esos pa' qué los para qué los junto en mi base de datos si es lo que se gasta en el mochomo ¿Eh? ¿no? <laughs> Oye, pues a ver si para ahora la posada de, de Navidad rompe récord, ¿no? Pues que sea la, la cuentita de 200 mil andando. ¿no? Yo creo... Tipo, Muy encabronados en el mochomo, por sí, las cuentas esas, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, por si sí son buenos para meter caballo, güey. <risa> <Híjole>. <risa> y luego todavía que lleguen estos cabrones. Pero bueno, ellos son FIGOSA, para que no, le, no, pierda, no los pierda el radar. ¿Por qué? Porque les voy a decir otra cosa. Futureando. Sí. Los de FIGOSA eh, van a ser, acuérdense de mí, los subcontratistas de Seguritec para eh, gran parte de la Torre Sentinela. El que megaproyecto se Sentinela. El megaproyecto Sentinela, ah, gran parte de la obra civil, uh -huh. que Seguridad, esta empresa que no es chihuahuense, que se va a encargar de todo, de, sí. de, de recibir los 4.400 millones y encargarse de la obra civil, de equipamiento y juguetitos chingones, de seguridad, etcétera, etcétera. Uh -huh. Bueno, Seguritec va a subcontratar, acuérdense de mí, a FIGOSA, a estos hermanos Fierro, Oscar y Carlos Fierro, para gran parte de la obra civil en la famosa Torre Sentinel. Oye, aquí el tema que me para, para finiquitar el tema, que se me hace muy delicado, es que lamentablemente o afortunadamente, que volvemos a lo mismo, ellos mismos son los que se encargaron de publicar el, el tema para dejarlo punto claro. en sus mismas redes sociales, con sus amigos pues, de publicar y de festejar el tema de gastarte en una cuenta 80 mil pesos, que son contadas personas en Chihuahua que puedan gastarse 80 mil pesos en una cuenta en una, sola, en una sola cena. Ellos lo hicieron público, bajo esa información que lo hacen público, le empiezas a rascar y jalar el hilito, te das cuenta de que es la empresa número uno. Más este etiqueta, la, consentida. la consentida del gobierno municipal pasado con Maru Campos y ahora del gobierno estatal, y que bueno, pues llevan contratos, ahí te diste cuenta, hasta de 50, de 50 millones, hasta de ¿Más? 100 millones uh -huh. de pesos, que nomás esos son los que te das cuenta. Es como las cucarachas, volvemos a un punto. Por una que ves, hay 20 que no ves. Uh -huh. Y ahí nomás sacaste un listado de 30 eh, proyectos y contratos que le han dado a esta a esta constructora. Y por eso concluyo diciéndote, como empecé, de que aparentemente, qué mala suerte de que salió su tarjeta. No, yo creo que es muy suertudo. ¿Sabes por qué? Por qué. Porque las licitaciones públicas son concursos uh -huh. de a ver quién gana. Ah, y este cabrón siempre ah, gana. Sí, gana. Ah, Yo no sé cómo le hace, güey, no, no, pero no, siempre no, no. gana. Pues haber traído un brujo de ¿O ¿no? <risa> <risa> un brujo jamalquino, cabrón. Belardo es un anterior director de las públicas municipales de paseo por Europa, sube fotos en su face, el detalle de ir acompañado. Sí, bueno, fíjate lo que comenta Belardo, muy cierto. Le costó, que, que tenía la solvencia económica, te acordarás a Gabriel Laude en la administración de Javier Garfio, ¿De Javier Garfio? Le, le costó, a que aquí este dice el peluquino, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El, el muñequino. ¿no? Ah, el politiquín. Oye, le costó el, 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 el trabajo, puesto. el puesto, wey? porque se fue a Europa, güey, y salió con la foto y con un constructor, precisamente, y mal llegando, los sacaron los medios de comunicación y le costó el puesto. Es wey. el tema de, 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 ser, de la imprudencia, ¿no? Se va el director de Obras Públicas. Que bueno, pues ya era constructor y, y solvente, millonario y todo. O sea, no, no es que se haya enriquecido nomás en esa uh -huh. administración. Digo, pues, este, él siempre tenía la Pero bueno, visitando. era director de obras públicas sí, y sí, se sí. va a Europa sí. con un contratista que sí. en ese momento estaba trabajando para la agencia municipal. Se toman fotos, pues obviamente lo corrieron. Sí, güey. sí. Oye, pero fíjate nomás hasta qué este, burla llega la, la operación directamente entre administraciones, con los empresarios. Oye, salimos del tema de la obra de la golondrina y su, y su príncipe directamente, que sabemos que fue para pagarle los favores a Federico Elías, que es los dueños de CTU. Y luego inmediatamente otra constructora paralela que se encargan de esto, que ellos mismos lo publican. Wey, porque aquí nos hemos catalogado mucho en el tema, en el programa es simplemente hablamos, de lo que salen medios de comunicación. De lo que y ellos mismos... De que ellos mismos dan De lo que ellos mismos, que ellos mismos para, hacen. Para dicen, o sea, no es necesario, la verdad es que no es necesario hacer la detective. Bien, o sea, a lo mucho que llega un servidor pues a meterse a transparencia y pedir información para darle forma, eh, para darle sustento a lo que estamos diciendo. Pero realmente si se fijan nuestros temas, el punto G de la política es, con base a lo que ellos hacen sí. y dicen. Entonces, sacaste son 30, para finalizar, sí. 30 contratos que yo creo que sirven más de alrededor de los 500 millones de pesos. Fíjate que, si no, no, es que más. no saqué la sumatoria, pero, pero déjenmelo de tarea. Pero sí, o sea, sin duda es este, es el empresario favorito después de los Elías, claro. Ajá. Pero los Elías, <laughs> pero los Elias, este, se les paga el compromiso con otro tipo de cosas. No nomás es la construcción, es el desarrollo en el sí. desarrollo, Los Desarrollo, sí, permisos. sí, sí. Claro, permisos, los permisos, sí, sí. Pero, desgranar los cerros de ajá, desmadrar sí. el turismo, de turismo, sí. la naturaleza, sí, sí. sí. sí, sí. Pero Figosa es el que, es el que pues, digamos, el, el trabajo sucio de la construcción, que es muchísimo dinero, desde pavimentación, mantenimiento de caminos y carreteras que todavía son parte de, de la mancha urbana de Chihuahua, eh, las famosas turboglorietas, y ahora, pues. Parece ser que Figosa se va a llevar la Torre Centinela. O sea, hay que estar muy al pendiente de esto y pues no vas de quitar el reo del renglón, ¿no? No, pues yo voy a ir allá ya ya en lugar de irnos al Tacosteño, vámonos al Mochomos, güey, si sí, nos topamos este güey. Y que nos piche la comida. ¿no? no, yo creo que ya no te la va a pichar mi madre. <laughs> Es más, ni para boletos para ir a ver las temporacas se van a dar, oh, cabrón. Ibas a toda madre a ver los juegos. Sí, Lo bueno que eran los juegos la de la selección nacional, sí. no de temporacas, sí. sino pura madre sí, que sí. te dejan entrar. Selección claro. nacional. Bueno, a ver si los, el mochomo nos picha de perdida, nos, nos paga una comida por la publicidad que le hicimos hoy. Sí. Pero estos son los de Figosa. Oye, andando en un tema, siendo las 2.27 con presencia de aquí de, de. ¿Cómo se llama? Politiquín, güey. Traigo un tema tan delicado que me da, inclusive échale. Eh, échale, mucho, échale. mucho. No, la verdad me da mucho coraje, güey, porque tienes que para buscar ciertas informaciones y darte cuenta de temas tan, tan, tan preocupantes y que, que, que le dan coraje sobre el tema del servicio público. Wey. Vi una nota y la estuvimos analizando, una nota del diputado Benjamín Carrera, que si sí me gustaría que la analizaras ahí si, si quieres ponerla, güey, porque Hemos sido muy enfáticos de quiénes son los que manejan con la mano izquierda y con la mano derecha, no nomás el tema de las políticas públicas del gobierno del estado, sino el tema económico, güey. Y negocio. El, el negocio y que lo hemos gritado los cuatro vientos que principal operador es el príncipe de Sonora, Luis Cerrato. Con desde que maneja desde el tema de que maneja las oficinas en México, el tema de comunicación social, pero ahora hay un tema tan preocupante, güey, que nomás un solo de medio de comunicación lo sacan. Y pues todos eh, los demás medios conjabulados, güey. Y mira, dice: cuestiona diputado aumentos hasta el 9,515% en conceptos de coordinación de gabinete. Déjame cara? comentarle que el coordinador de gabinete, obviamente, sabemos que es Luis Cerrato, güey. Y cómo manifiestas, güey, que de la noche a la mañana, de un año a otro, güey, pueda crecer, güey, un presupuesto 9,500%, cabrón. Es más, güey, con temas tan, 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 tan ocupantes como el tema de educación, como el tema de salud, como el tema social, el tema humano, el tema de infraestructura, que esto es puro gasto corriente para qué? Para juegos, güey. Desde si quieres el proyecto de. de. de inversión con el tema de, de. de. internet para la, para todo el estado, cubrir esos diferentes. Pero, si quieres, ponlo nomás para, para detallar el tema de, de la. de la. Ahí va, para abajo. Si quieres aventarte ¿no, mi toño? Cuestión de diputado de aumentos de 9.515 de. A ver, dice. En el desarrollo, la comparecencia de secretaria de Hacienda del diputado Benjamín Carrera cuestionó sobre el aumento que proyecta la Secretaría de Coordinación de Gabinete, que ya sabemos que está a cargo de Luis Rato, como dice Fernando. Se encuentran conceptos como bienes muebles, inmuebles e intangibles, donde respecto a 2022, el gasto de dicha dependencia incrementó en la partida un 9.515%. Uh -huh. El legislador refirió que además se encuentra. Ahí te pasaste poquito, Carlos. Ahí ah, está, gracias. Según asignas un total de 91 sí, plazas. Plazas laborales. 91 wey. plazas para la coordinación de gabinete, mamón. P Sin perdón, embargo... perdón, primero, que es una coordinación nueva, güey. Que no tiene una justificación administrativa, güey. Ni de desarrollo y de implementación de políticas públicas, güey. Sí. Así es. Sí. Sin embargo, dijo, llama la atención que el sueldo va a ser el secretario, es el mismo, que otros cuatro colaboradores. Ah, cabrón, o sea, Ajá. hay cuatro chiples ahí que ganan muy bien. Pues correspondiendo otra familia, ¿no? Yo creo que han de ser sonorenses también Corresponde ¿Sí? al mismo monto a tres coordinadores. Y un subsecretario, este no dice Instagram y paréntesis Pablo Aguilar. ¿no? Precisamente en esa secretaría. Eh, no, no, bla, sí, bla, sí, bla, bueno, pero ¿no Precisamente está bien? en esa secretaría. nomás más para o, nomás. sea, era antes. Ah, o... sí, mira. O sea, que el gasto en ciertos rubros contrasta con el de otras secretarías. Fíjense nomás, cuyas funciones son vitales para la población tal como la Secretaría de Seguridad Pública. Mientras que la coordinación de gabinete destina 17 millones a servicios de telecomunicaciones y satelitales, cabrón. Sorprendentemente, la Secretaría de Seguridad Pública, para el mismo fin, contará con 12 millones 465 mil. Nomás, eh. No mames, güey. O sea, comunicación, descaro, bien, comunicación cabrón. satelital para el, para el coordinador de gabinete. Es, es, es mucho, se le invierte más que al secretario de Seguridad Pública. 40% más. No mames. 40% increíble. más. ¿Y, ¿Y cómo operas la, la, la balanza administrativa de una de un cargo de competencia y responsabilidad de una secretaría a otra, güey? Exacto. Con el tema de seguridad, cabrón. Lo que pasábamos ayer, el tema que fue nota a nivel nacional con el tema de TV Azteca, güey. ¿Cómo es? ¿Ha crecido y cómo está desarrollándose la seguridad en Chihuahua y con estos ejercicios, güey? Qué no, burla, güey. Bueno. No, no, totalmente así como dices, es, es una burla lo que siguen haciendo para, para los chihuahuenses. y. Pues Vuélvela no. a poner más para terminar la nota, mi peluquín. Tú. <ríe> <ríe> Carrera Chávez hizo mención de elementos implicados en el degún se encuentra. Vestuarios y uniformes, cabrón. Sí. Concepto que aumentó de 8 mil a 740 mil. Es un incremento de 9 mil ciento cincuenta. Por ciento, güey. Refacciones de accesorios, güey. Me, eh, menores de mobiliario y equipos de educación. El aumento fue trece mil por ciento Bien. porque el presupuesto pasó de cinco mil a 661 mil pesos oh, en el mismo periodo. Y los gastos de orden cultural y social, ah, es que es muy culto eh, el principito. Sí, ¿eh? sí, se le da, se le da el, el principito. Ajá. Para 2022 fue 50 mil, pero para el próximo año pasará a millón mil 1.095.700, es decir, se busca incrementar en un por 2.091%. De igual manera, eh, si, le, si le avanzas, Carmen, por favor, de igual manera el presupuesto pasó de cero a 188 millones 726 mil pesos en los rubros de equipo de cómputo eh, generación eléctrica aparte de accesorios eléctricos yo creo que se va a llevar una plancha para los sacos y, sí, y este, hagan, la secadora para... de cabello para la cuanet y sí. la chingada licencias informáticas, software en particular es impresionante dice ahí el aumento de 0 a 108 millones en equipo de cómputo de la coronación de gabinete cuando para ese mismo rubro la Secretaría de Seguridad destinará tan solo 3 millones, cabrón. O sea, la secretaria, la coordinación de gabinete va a tener 108 en equipo de cómputo y seguridad pública está pidiendo tres millones. Sí. Con supuestamente uno de los principales objetivos es fortalecer la estrategia de seguridad en el Estado, a Cotón. Increíble. Increíble la burla de, de lo cómo van a equipar. Eh, realmente. Es que no van a equipar ni madre. Oye, wey. es caja chica. Es tema nomás para estar justificando y están embolsándose del recurso público para beneficio de ellos mismos, güey. No, no, pero para hacerle también un palacio al príncipe. No, hombre. O sea, el príncipe va a tener unas oficinas de primer mundo, va a tener este todo el equipamiento, toda la gente a su disposición. Realmente ahora sí le están dando a Luis Cerrato el cargo de vicegobernador, güey. No, yo creo que más que gobernador, güey. No, ya no 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 llega a eso. Es mira, güey, todos nos hemos dedicado al servicio público para justificar un incremento de 10% en cualquier rubio de política pública establecida. Es un pedo para que te lo justifique sí. Hacienda y eso. ¿Cómo lo puedes justificar? Dime un resultado práctico, técnico, operativo para, para que, que, que haya implementado. En esta administración, en este año, esta secretaría, güey. No, no por supuesto, que nada. Mira, si se pudiera justificar esa secretaría. Oye, perdón, y aparte es una secretaría transversal, no opera nada. Sí, no opera para. Exacto. No me chingues. No opera hacia la ciudadanía, no permea hacia la ciudadanía, sino como dices tú, se maneja así con las demás secretarías, ¿verdad? Mira, pudiera justificarse un 15, un 20%. Por ciento? Bueno, vamos a saludar y ahí te, te comento lo siguiente. Alberto Zambrano, esta administración, por llamarle de alguna manera, porque estos no administran, solo roban. Es puro robar. Alberto. María Ortega Delgado, totalmente una burla. Así es. De acuerdo contigo, María, este, te, te comentaba, se pudiera justificar, como dices tú, un 10, un 15 o hasta un 20 fácilmente por la sencilla razón. Y de, de hecho los siguientes aumentos. ¿Por qué? Porque, o en algún rubro, o sea, a eso me refería. Porque como es una secretaría nueva, precisamente como dices, pues a lo mejor para la operación de 2022 no alcanzaron a, a presupuestar todo lo necesario para acuerpar esa secretaría. No, no, no. Y ahora sí, para 2023, ya, ya hizo su, su cartita de Santo Claus este de Luis Cerrato. No, 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 no. Pero aumentos de 9000%, no, 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 no. de 8000%, no, no, no. de 2000%, no, no, no. eso es una... Mira, ¿sabes cómo? Les tapamos la boca inmediatamente. Crearon... Dos nuevas secretarías. Bueno, una secretaría nueva, la de turismo. Yo te aseguro que la Secretaría de Turismo no tiene ni un 15%. Totalmente de acuerdo. Ni un 15% más del año pasado a este, que va a ejercer en el 23. La Subsecretaría de Transporte. Y tú sabemos cómo está el tema del transporte ahorita con lo lacerante que va a ser el aumento del transporte o la operatividad. Tampoco no les van a aumentar, te lo aseguro, ni un 5 o 10 sí, Es más, por ahí nos llegó, si te acuerdas, información ahí de, de, de alguien dentro, que están batallando todavía la subsecretaría de transporte para ciertas plazas. güey. Claro, no, pues no tienen personal. Cuando el transporte, bueno, pues es algo pero, pero sensible. Pero ninguna secretaría, ninguna, por lo más importante que tiene que ver como el tema de seguridad, güey. Es impresionante un aumento de 9.000%. Es injustificable. Es inoperante y con cero, nulo de resultados. Es una burla, güey. O sea, y la verdad, felicidades al, al, al diputado Benjamín Carrera en darse cuenta de este tema porque si no analizan cada uno de los rubros, güey, pues ahorita pues no No, se les pasa bobito. Se les pasa, güey. Mira, eh, y, y no debemos de perder eh, Qué el, raro que el a rostro, que este le hayan dado absolutamente todo. Es lo ¿no? que te iba a decir, no. el rostro, el nombre y el apellido no lo perdamos. Esta este eh, Proyecto para 2023 de la Secretaría de Conexión Gabinete es así nada más, Luis Cerrato, punto. Que no se nos olvide Luis Cerrato, le están dando, pues no sé, no recuerdo cuánto es la cantidad eh, de, de, de millones para 2023, solo para la operación política y económica de la gobernadora. ¿Qué es puro gasto corriente, wey? Laura, por todos luces nos están saqueando en el Estado. Saludos, Laura. Saludos, mi querida Laura. Hiciste falta el día de hoy, te esperamos la próxima semana. Guillermo Narcón, Cerrato, el García Luna de Maru Campos, Híjole, y Fíjate señor. que sí. A partir de todos nos están saqueando. Gracias, Laura. Eh, Jorge Rodríguez, saludos. Se está ganando a pulso la revocación del mandato. Le están echando todas las ganas de Maru para que eso suceda. ¿verdad? Algo así terminaba. Eh, bueno, pues sí. Gracias, Jorge, por tu aportación. Entonces ahí tienen al Principeso. Le están haciendo un palacio con mucho más recursos que Secretaría de Seguridad Pública, que Secretaría de Educación y que todas las, las áreas sensibles de gobierno del Estado. Parece que no hay inversión para los chihuahuenses, pero sí para, para los negocios y la política de, de Maru Campos y Luis Herrera. Yo creo que chécate la Secretaría de Cultura, chécate la Secretaría de Desarrollo Municipal, chécate la Secretaría de Turismo. Te puedo mencionar cuatro o cinco secretarías. No le llega ni al 20% de lo que va a tener esta secretaría o lo que va a llegar a destinar y operar. Y aún así, lamentablemente, vamos a continuar al año que entra con cero resultados. Cero. Porque nos encantaría que nos taparan la boca. Por el bien de todos, güey. No buscamos, lógicamente, que nos vaya mal los chigüenses, pero la, las, las euforias y, y la respuesta de la, de la ciudadanía en todos los medios de comunicación cuando pasa algo de gobierno del Estado, ya es queja y crítica, güey. ¿Y cómo no van a tener con estas justificaciones? De la operación de cómo sacar dinero y saquear dinero a través de una secretaría y luego a quién, güey. Hasta es obvio, güey. Disimúlale, o sea, desarrolla, es otro tipo de estrategia. Pero cuando una secretaría, una secretaría como coordinación de Ivánet, ¿sabes qué es una única función? Operar transversalmente, planear o evaluar o dar seguimiento. ¿Para qué vas a necesitar ese dinero, wey? No, no, pues obviamente. Cómputo. No, 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 no. No, no, no. y telecomunicac de, de telecomunicaciones satelitales, güey. Más que seguridad pública, wey. O sea, sí, no mames. No. Oye, se estaban queje y queje, obviamente falsamente, diciendo mentiras, ¿eh? Hay que decirlo así. Se están queje y queje de que la, la federación les recortaba dinero, que se les comprobó que no es cierto. Y al contrario, el paquete económico para 2023 prevé un aumento para Chihuahua, por parte de la Federación, aproximadamente de aproximadamente 13 mil millones de pesos. Lo sacó pesos. Este, el secretario general de ahí de Morena, ¿no? Creo que lo ha ah, sacado sí. Este, ¿no? sí, sí, este, Sí, sí, también. Sí, sí, Omar Alguín también ahí nos. lo bien algunos medios. De, a, a favor cosa. de desglosar esos números. Y son aproximadamente. Que es donde viene, perdón, el incremento, ¿verdad? Sí. sí. Son aproximadamente 13 mil millones más que le va a llegar a Chihuahua, ¿eh? de la Federación, más. Trece mil millones. Aproximadamente el 75 o el 80% ciento de todo el presupuesto que va a ejercer María Eugenia Campos va a ser federal, no estatal. Porque aparte tampoco son buenos para recaudar, ¿verdad? Uh -huh. eh, van a ser como 80%. Entonces, me llama la atención que ahora sí no se quejaron ni madre, ni dijeron nada del aumento. ¿Por qué? Porque ya vimos para qué van a utilizar los recursos que les van a llegar, güey. Totalmente. Pues para que Luis Serrato y Maru sigan operando los negocios. Y nomás ellos dos. Entonces, con eso te queda claro. Quienes manejan principalmente lo económico del gobierno del Estado y sobre todo lo político. Todo esa, acuérdense nosotros, toda esa inversión que le están haciendo a la Coronación del Gabinete, ya dijimos, es para los negocios que, que hacen, pero también este 2023 va a estar todavía más ausente María Eugenia Campos, va a estar empeñada en su precandidatura a la presidencia de la República, no porque tenga posibilidades, sino porque si a nivel nacional le, le, le dicen sí, sí, eres precandidata. Ella tiene pretexto para ir con los empresarios a pasar el sombrero y a que le, claro. a que le den dinero. Bueno, pues la precampaña de María Eugenia Campos va a salir de ahí, de la coordinación de gabinete, y por eso hay un aumento de un año a otro de 9500 por ciento. Es increíble. Oye, que lo vean los presidentes municipales a su segundo año de ejercicio, que es el más importante porque ya el tercero ya van de salida. Imagínate cómo se han de sentir. Con estos incrementos a ellos y para ellos no hubo absolutamente nada, nada este año. Oye, ¿y sabes qué? qué? me causa mucho, mucha, mucha preocupación? Uno, que venimos analizando durante este año al pie del cañón, punto por punto. Y en cuanto a operaciones y resultados, pues lamentablemente no hemos obtenido absolutamente nada. Pero llevamos más de tres o cuatro meses sin fallar uno o dos días. Que no nos den este tipo de notas, güey. Que no nos den material. Que no nos den material, güey. Oye, es Es este, es indefendible, güey, la justificación para ese tipo de. de Pero ya es una grosería, güey. Mira. Miren, revocación de mato para el gobernador Omar Campos. Sí, al Estado está cada vez peor, 69%. Esa presta no. está en por la libre, tiene ahí mucha gente. <laughs> Te dan comisión, Politiquín, para estar publicitando Por la Libre. ¿Qué chingados? No, ustedes me dijeron que la pusieran. Ah, sí. ah, bueno. ¿Cómo ves, Politiquín, a, a, al, al príncipe y sus recursos de Sonora? No, pues eso se refleja en la buena imagen de la gobernadora. Ah, pues sí. Ahí está, casi el 70% en esta encuesta de Por el Libre estaría dispuesto o dispuesta a promoverla y, y apoyar la revocación de mandato pues, de no lo, Oye, no lo dudes que a partir del próximo año, no lo dudes ni tantito. Y van a empezar algunas organizaciones civiles a promocionar el tema de la revocación de mandato güey, en los municipios. Porque yo, me, yo he escuchado ya de dos, tres, que en diferentes municipios, güey, que traen el, han sacado el tema. ¿eh? Pues si alguien empieza con ese movimiento, eh, pasen por aquí, yo les firmo lo que sea. ¿eh? Sí, sí, sí es, participa. Es, es, un, es un insulto, güey, lo que está haciendo este gobierno. Es insultante, es una burla, güey. No me ha tocado ver nada parecido, güey. Uh -huh. Porque mira... Ya nos quedamos todos enclochados con la clásica frase de así son todos, no, pues es que así son las la política, pinches políticos no valen más, o sea, con las frases que hemos repetido durante décadas, pero es que sí vale la pena analizar eh, punto por punto. Y si analizamos punto por punto, a pesar de que tenemos un largo historial de políticos, este eh, dañinos para México, eh, pues también cabe destacar quienes este digamos hacen un poquito mejor trabajo o mucho peor trabajo. ¿eh? Uh -huh. Lo que está pasando en el gobierno del Estado de Chihuahua, yo no lo había visto. Así. Oye, es que este... Que no haya una sola obra, dos, tres, como dices, ¿Eh? así de, de importancia No, no, no nada, ni una. Y, y que cada vez haya más deuda, que cada vez haya más recaudación, que te suban las placas, que te suban los impuestos, las licencias, que, las licencias eh, el transporte, y que y que una persona venga con estas ínfulas de realeza, de nobleza, como lo hice rato, a mandar aquí en el negocio y en la política. No, y que a toda madre en dos, tres años se lamen los bigotes, güey, y se regresa donde tenga que regresar y se va toda madre. Se va y, y Chihuahua y ya, y empinado. Y Chihuahua empinado y en llamas. Pero, ¿sabes qué es también lo más triste? Que en los últimos 15 años, mal salimos del tema de ser el Estado a nivel mundial más complicado el tema de la violencia, con el tema de la administración de Reyes y lo que pasó en Juárez. Salimos con el tema de la corrupción, que la cerró mucho a los chigüenses, con el tema de César Duarte. Nos empantana empantanamos con un tema nulo del tema de resultados de, de, de por, por deuda o no deuda, pero resultados nulos, wey, con el tema de la administración de Javier Corral. Y ahorita estamos peor que empinados, con nada, ni operación, ni resultados, con el tema de la gobernadora, con sus 15 meses wey, de gobierno. Entonces... Pues chihuahuenses llevamos más de 15 años en este tipo de complicaciones. Llevamos, esta es la cuarta administración con, con, lamentable. Sí, oye, con cositas a la mejor que decías. Bueno, Reyes, rescatabas este, este tema. César Duarte, el tema que no no podemos negar. El tema de seguridad, recuperar la seguridad. El tema de la obra pública que ahí estuvo. Pues Javier Corral, que se llevó con el tema de justicia para Chihuahua. Pero ahora, dime un, una acción. Ese... Fuera de las que, que cantas tú tanto. ¿Cómo le dices, güey? ¿Las qué? La que dice la gobernadora que son puras notas o como ese anuncios, que puros anuncios. Sí, para anunciar lo que sea, para los anuncios es muy, es muy buena. Pero ahí, ahí les dejó, Fernando, un excelente resumen de lo que es este gobierno, estos 14 meses de Mario Eugenia Campos. Ese resumen me parece genial. Ahí tenemos un problema más agudo eh, de inseguridad que con Reyes Baeza, tenemos un problema de corrupción más agudo que con el de Duarte, y tenemos una inoperancia y pereza, o hueva, o lo que quieras tú, eh, pasividad. Más grave que el de corral. Todo eso junto, ustedes lo juntan. En 15 meses. Lo juntan y como resultado de ese caldo eh, nos da los 14-15 meses de Mario Eugenia Campos Galván. Es increíble lo que estamos viendo los chihuahuenses. Muy eh, triste. Y bueno, y ahí se está preparando, Bonilla, ¿eh? Ahí, este, si quieren que nos sigan chingando, ahí ustedes, ahí se está preparando bonilla para seguir después de Maru, para que lo vayan viendo y voten por él, ya saben. Porque aquí lo importante es pues, que nos jodan los que ya conocemos. ¿verdad? No, no, y continuar con la marca PAN y los gobiernos humanistas, uh -huh. que esto es lo que nos dejan. Me encantaría poder hablar de, de, de circunstancias que les aplaudamos, de las políticas públicas, del gobierno del Estado, del gobierno municipal, pero pues no. Ahí estamos nomás pateando el bote. Ahí está el, 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 el préstamo de los 132 millones de pesos. Que ahí sí pides préstamo, pero gastas 35, Oye, ¿y 50 notas. ¿corres? ¿Y sabes para qué son? Eh, por cierto, ahora que dijiste eso, ¿sabes para qué es el préstamo de los 132 millones para el relleno sanitario? ¿Que no va a tener nada de obra o qué? ¿Sabes para qué es? No. El préstamo que solicitó Marco Bonilla de 132 millones es para estudios y proyectos. Nada más. O sea, nada tangible. No. Se endeudó para hacer el proyecto. De lo que a lo mejor podrá ser el, el Reino Sanitario. O de sea, hecho, no, no, te... no para arrancar ni primera obra ni nada. De hecho, ahí tenías una... No, no, para nada. De hecho, ahí tenías una nota que, que vimos ayer. ¿Te acuerdas? Sí. De, de, de cómo ya se contradice Marco y contó una mentirita, una mentirota. Uh -huh. Marco Bonilla. Ya que nos metimos a este tema y que andamos encabronados, por cierto. Mira, ¿la mando yo? Sí, mándala. No, uno y uno. Espérate, <laughs> aquí la mando. Mándala. Mira, esta nota... Mira, ahí la mandamos del presidente, la última. Esta nota ve lo que puso el, 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 el presidente municipal como anunciando la, 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 iniciando la administración, dio su palabra de que el préstamo que iba a pedir de 132 millones no iba a exceder el 24. Él Mira. mismo lo dijo, eh. Crédito 132 millones que apenas se lo acaban de aprobar, pero que estaba presupuestado desde el, desde, desde el inicio, pues, desde el presupuesto, obviamente, de, de, de ingresos, de la ley de ingresos, perdón, para, se para, para el 2022. 132 millones de pesos de re, se pagará en 2024, dice Bonilla. Si le bajas poquito, hermano. ¿Cuándo lo dijo? Mira, enero, 10 de enero de 2022. Él Ol dijo. Prohibido olvidar, y son sus propias palabras, cabrón. Uh -huh. Y este mes, hace un par de semanas, o una semana de hecho, que anunciaron el crédito, ya dijo que no, que va a ser a 52 meses. Ajá. No, pasar su administración y la que sí. Y la otra. Sí, como si él estuviera endosándole, eh, como si él fuera otra vez el presidente, imagínate, y si no es, cabrón. Nomás o sea. la, la deudita que le vas a dejar al próximo presidente municipal, inclusive sea él, güey. Pero son sus palabras, güey. Y ahí les va otra, otra. Son este... sus palabras. Otra profecía, ¿va? Como decimos que seguido, acuérdense de nosotros y por alguna razón, desgraciadamente, se han cumplido. Ale, otra profecía, acuérdense de nosotros. Esto, el relleno sanitario. ¿Saben quién va a ser quien haga los, el, el, el proyecto ejecutivo y quien posiblemente se encargue de gran parte de la construcción de, del relleno, wey? ¿Quién? Jorge Cruz. ¿A poco, El suplente de Marco, bueno, el hijo del suplente de Marco Munilla, el que está en Coparmex y que han tenido varios negocios juntos. Pues eh, o sea, ahí se van a ir 232 en puros estudios. Sí. Y, y, y que incluso, hablando de los medios de comunicación, por cierto, Jorge Cruz este, también tiene un, un medio de comun comunicación que se llama Referente, que fue el más chiple de todos. De todos, ¿verdad? Que le metieron Incluyendo, muy buena lana, ¿verdad? Convenio. Eh, incluso en, en el de la golondrina de cultura, fue el único que pasó del, del millón de pesos, todos los demás estaban de 500 para abajo. También tiene convenio en comunicación social. En fin, bueno, hagan de cuenta que Jorge Cruz se está convirtiendo en el en el figosa de, de Marco Bonilla. De Marco Bonilla. No, pues qué bonita familia, cabrón. Esa es la familia Pan. Marca Pan. Entre Elías, güey, entre Frigosa. En, frigosa o Frigosa? Sí, Fi. Figosa, bueno. Pero también muy Frigosa. No, sí. Oye, entre Figosa. Frigosa la que estamos poniendo. <laughs> Este. Y, y Jorge Cruz, los, la, la familia Cruz es la, es la que está, está haciendo buen, buen business en esta administración de Marco Bonilla. Ya no leímos los, los saludos, mi querido a ver si hay politiquín. Ahí. Despierta el productor. A ver, échale ah. los saludos, politiquín. Se acabó. Échale. Juan Reyes Bonilla, la gobernadora está construyendo una imagen ficticia para ser candidata a la presidencia. Pobre Chihuahua. Otros. Guillermo Aracón Bonilla ya puso mallas en los puentes para que la gente no se suicide. Sí, está la chingada. Chihuahua, pues que no se suiciden, ¿verdad? Fernando Arturo, la gobernadora ya compró tres casas un terreno y Bonilla tiene tres casas, curiosamente, no sé qué. Don Jesucito Olivas, María Golondrina, dice Don Jesucito. Saludos a tu señora esposa, Jesucito. Que se Bonilla sienta bien. Ya puso mallas. En... Ah, yeah. uh -huh. Bueno, Víctor Lafón, es que hasta para robar son muy sucios. Tan siquiera su padrino lo disfrazaba con obra y ahorita solo es robar. Por robar de acuerdo Victoria Ajá. no hay nada que justifique todo el movimiento LIC Felipe Costa ya se fue la golondrina que nos dejó no se podrá vender las pantallas sonido y bancas pero obtuvieron que sea unos cuatro, y cuatro mil millones. pero nos dejaron el, el la el, derrama el pinche armatoste ahí en atravesado en la Victoria Felipe no y la derrama económica de 20 millones de sí de pesos bueno pero que eso, eso es para los celoteros nomás. Ajá. sí pero nosotros los chihuahuenses nos dejó un vagón de tren atravesado en la Victoria ya para que no camines a gusto eh, de puro acero y, y que al rato pues se va, se va a oxidar. Pero oye. es parte de nuestro patrimonio, güey. Y el príncipe, ¿es la piñata de príncipe? Mira este cabrón. <laughs> es jueves, cabrón, espérate. Ah, anda, muy voladito porque es jueves. ¿verdad? Sí, oye, pues mira, lamentablemente de ayer que pasamos de los aumentos del gobierno humanista, tanto de la revelación vehicular, las licencias, wey, los préstamos, ahora continuamos con las bondades y la familia PAN, con todos los contratos que asimilan los gobiernos a, a y cómo premian a ciertos empresarios, ¿no? Es correcto. Y el incremento, terminamos con el incremento de 9.500% al príncipe de Sonora, wey, para justificar su buena labor administrativa. Pues así las cosas, así vamos a terminar 2022 y ya saben cómo empezaremos 2023. ¡Ya ¡Vámonos! Politiquinta, cabrón, ¡Vámonos, vámonos! Oye, ya, ¿ya no te dio permiso tu mamá de estar más tiempo en el programa, Politiquinita? ¿okay? Oye, no, ya tenemos que hacer tarea. Hacer <laughs> tarea, <laughs> <Con la chinga. risa> Bueno, Fernando, nos vamos. Nos vamos, nos vamos y hoy, lamentablemente y tristemente, yo no me voy extasiado, ¿no? Yo me voy en encabronado. encabronado. Así es. Bueno, pues así nos damos. Buenas pues así tardes. Nos vamos. Bye. Vámonos al bochamos.